la parte inferior de la placa comienza una relación de 100 guardias civiles, que se inicia con Pardines Arcay 1968 y finaliza con Juvenal Villafañe 1993. El ministro del Interior encenderá un pebetero que ilumina el alma de los 100 guardias civiles asesinados en Guipúzcoa. Impone la condecoración el excelentísimo señor ministro del Interior. La undécima zona de la Guardia Civil tiene concedido el uso de la enseña nacional. La bandera actual fue entregada el 13 de mayo de 2015 y se encuentra amadrinada por Su Majestad la Reina Letizia. Mi única pretensión es exponer desde este lugar tan emblemático como es el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, el sentimiento de los Guardias Civiles que hoy prestamos servicio en esta comunidad autónoma. Y con toda humildad, el de los miles de Guardias Civiles que han estado destinados en esta parte de España tan querida como es el País Vasco. Recordar que hace 50 años un joven Guardia Civil era vilmente asesinado y se convertía en la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA. Recordamos hoy y homenajeamos como se merece a José Antonio Pardines Arcay.